Un trabajo constante con las mamás es necesario. Por ello es que la Clínica de Lactancia Materna del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón atiende al día unas 25 mamás con sus bebés. Bueno, en promedio es un número muy variable, pero en promedio atendemos como 25 mamás con su respectivo bebé todos los días a diario. Sí, en realidad nosotros tenemos mucha consulta, es mucha población y trabajamos ahí ayudándole a la mamá y en el momento que ya ellas, que vemos que todo está bien, ya le da seguimiento en su respectivo device. Pero sí tratamos de captarlas desde ese primer momento, desde maternidad, desde alojamiento conjunto y luego le damos seguimiento a través de las clínicas de lactancia. ¿Cada caso se valora de manera individual? Cada caso se valora específicamente, no todas tienen las mismas, ¿verdad?, condiciones. Algunas requieren un poquito más de ayuda, entonces nosotros sí le damos un poco más de seguimiento. Se valora dependiendo de la condición de cada una. En el momento que vemos que todo va bien, ¿verdad?, que sabemos que es una mamá que está empoderada en su proceso, que todo se ha dado, ¿verdad?, de la mejor manera, ya le damos seguimiento con su respectivo device, ¿verdad?, o con su médico. Se les habla los beneficios de la leche materna. La consulta, lo primero es hablarle sobre todos los beneficios que tiene como tal. Después, las mamás que es su primer hijo, ¿verdad?, es hablarles mucho sobre la técnica propiamente de lactancia, que si tienen una adecuada técnica, sabemos que va a tener una adecuada ganancia de peso y sabemos que la salud de ese bebé va a estar bien y que el proceso se va a dar de forma más fácil y natural, ¿verdad? Que es lo que les pasa a algunas, que en el principio si no tuvieron la asesoría adecuada, dejan la lactancia porque su primera experiencia tal vez no fue lo que ellas pensaban, por ejemplo, qué sé yo, que con dolor, con congestión, con lesiones ahí a nivel del pecho. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros queremos abordar de forma oportuna para garantizar que esa mamá tenga su proceso de lactancia sabiendo qué es lo mejor para el bebé. También se brinda información sobre la alimentación que tienen que seguir. En realidad, digamos, nosotros sí, eso es una parte en la que pasamos todo constantemente educando a las mamás porque con respecto a la lactancia también hay mucho mito. Digamos, por ejemplo, a las mamás les dicen que no pueden comer cierta, al punto que las mamás dejan de alimentarse sanamente por todos los mitos que hay relacionados con la lactancia. Entonces sí, es parte de un proceso y es parte de lo que trabajamos con ellas, ¿verdad? Muchos son los consejos que se brindan en esta clínica.